Estamos presentando el nuevo modelo de la marca Custom del año 2016. ¿Cuál es, Alejandro? Exactamente. Estamos acá a bordo del nuevo Custom Bel Air 890. ¿Por qué no lo describís conceptualmente? Bueno, te comento que este barco nació como un multipropósito, lo cual es una embarcación que podés usarla tanto como trabajo o placer. El barco está habilitado por prefectura con ambos certificados, tanto de trabajo como placer. Quien lo quiera para uso familiar o de turismo, ¿qué más le puede agregar? ¿Qué elementos de confort admitiría de acuerdo a las características del barco? Bien, te cuento. El barco en sí nace como un kit. Sí. Lo cual, acorde a lo que vos quieras hacer, el astillero puede adaptarlo, como te dije anteriormente. ¿Puede ser un pescador? Puede ser pescador, puede ser un barco de trabajo para transportar personas, puede ser un barco de transporte pesado, o como en este que estamos aquí hoy en día, un barco familiar de placer. ¿Cómo surge el diseño de esta embarcación? ¿Sobre qué está basado? ¿Sobre algún modelo anterior de la marca? Sí, la base del mismo está sobre el exitoso Custom Especial. Correcto. Las características del fondo supongo que serán las mismas probadas del Custom Especial. Exactamente. Tiene el mismo fondo con algunas modificaciones acorde a la altura que nos da la cabina que tiene este barco. Describí, si te parece, las comodidades que tiene esta versión que estamos probando. Bien, el barco es un monoambiente cabinado, lo cual tiene todo un sector donde estamos ahora nosotros sentados, cama amplia, cocina, baño completo y conejera en popa. Un par de detalles más que me parecen significativos, los lugares de guarda y el baño compartimentado. ¿Es una descripción? Sí, el baño, como tiene muy buena altura interior con respecto a lo que es el techo del barco, es muy cómodo y con respecto a los lugares de guarda, al ser muy amplio, tiene lugares sobredimensionados también. Quienes estén interesados en el producto, en cualquiera de las aplicaciones o funciones que puede brindar, pueden acercarse a Astillero Custom y pedir desde origen ya la configuración que quieren para la embarcación. Sí, ahí tenemos algo muy práctico, que es el costo inicial de lo que sería el kit. Ajá. Luego tenés opcionales que acorde a lo que vos quieras, lo vas sumando a la base del inicio de la producción, que es el kit. ¿La motorización es fuera de borda únicamente? Sí, se diseñó exclusivamente para instalarle fuera de borda. ¿Cuál es el rango de potencias admisibles? El barco admite una potencia mínima de 200 HP y una máxima de 300 HP. ¿Dónde encontró la marca la ecuación justa de potencia con respecto al diseño? Sí, digamos que la potencia ideal sería un 250 HP. ¿Cómo es estructuralmente? Quienes conocen el Custom Especial ya lo saben, pero el resto de la gente no. ¿Cómo es estructuralmente esta versión? Sí, en realidad este barco, todo lo que es la parte estructural, está sobredimensionada debido a que, como nace como trabajo placer, el tren de laminado inicial va a ser el mismo. Sí. O sea que tiene muchos refuerzos extras
y aparte está totalmente inyectado en poliuretano. En toda embarcación multipropósito hay un dato que es fundamental, ¿no? Y que es el calado. Tenemos una gran ventaja. Uh-huh. Con respecto al fuera de borda, sí. Al elevarlo con el trim, logramos que el motor quede totalmente fuera. Y ahí tenés el calado mínimo de casco, que es de 30 centímetros. ¿Cuál es la garantía que ofrece la marca respecto de la estructura, de los materiales propios del astillero? Sí, lo que es el astillero, como siempre, da 3 años de garantía total por todo lo que es la parte de construcción. Y bueno, acorde a todos los accesorios que se coloquen luego, eso lo brinda cada empresa. Si tuvieras que emitir 2 conceptos destacables de este nuevo modelo, ¿cuáles serían? El número 1. La gran funcionabilidad que tiene el barco. Y segundo, que es económico en el mantenimiento. Ale, agradezco muchísimo tu tiempo. Te hago entrega como final de nota de nuestro habitual obsequio, que son las gafas de Unión Pacífico. Muchísimas gracias. A vos. Enseguida estamos con los comentarios finales aquí en Esloras. Y ahora nuestros comentarios finales. El Custom Bel Air 890 es el último lanzamiento de Custom Yachts, un crucero al que podríamos definir como multipropósito. Y comienzo enumerándoles las características generales. Eslora 8 metros 90, manga 2 metros 85, puntal 1 metro 43, calado con la pata arriba 30 centímetros, el rango de potencia admisible, siempre hablando de motorización fuera de borda, de 200 a 300 HP. Capacidad de combustible, un tanque transversal de 240 litros. Depósito de agua potable, 120 litros. La capacidad es de 8 personas y la carga máxima transportable, 1.120 kilos. El Bel Air 890 está desarrollado sobre la misma estructura del Custom Special, reforzada para las eventuales exigencias de este modelo. El concepto abierto del interior nos muestra espacios amplios, bien iluminados y confortables. En esto contribuye además la manga de 2,85 m y la altura máxima de algo más de 1,80 m. Como ya se dijo, la marca propone un kit básico y el comprador puede elegir los accesorios para las diferentes configuraciones que admite: transporte de personas, carga, pesca, crucero deportivo, etc. Pasamos a la motorización. Esta unidad está equipada con un Evinrude E-Tech 250 HP con hélice de 15 x 17 pulgadas. Es un motor de última generación con 6 cilindros en B, 3.441 centímetros cúbicos y tiene un peso en seco de 231 kilos. Posee un módulo de gestión de motor que controla la inyección de combustible y la puesta a punto del encendido para ofrecer más potencia y al mismo tiempo optimizar el consumo. El régimen de crucero está en el orden de las 3.500 RPM con las que promediamos 18 nudos de velocidad. A plena potencia alcanzamos las 5.800 vueltas con una velocidad final de 28 nudos. El consumo estimado a potencia constante de 3.500 RPM estaría alrededor de los 18-20 litros hora, por lo que la autonomía debería superar las 10 horas. Concluyendo, el Custom 890 Bel Air es un atractivo producto que la marca incorpora al mercado local.